Se me rompa el alma cada vez que mi chiquillo me dice al oído te quiero, mamá. No te olvides que este año a los reyes en la carta le he pedido que me traigan unas piernas de verdad. En una silla, sus 9 años llevan una silla, sin entender por qué en toda su vida pudo correr detrás de los demás. Y aunque con ello es el orgullo de sus compañeros, se viene abajo cuando en el colegio a la pelota no puede jugar. Nunca se cansa de luchar y aunque jamás caminará, está empeñado en que con sus esfuerzos lo conseguirá. No hay un solo momento en la tarde, la noche o el día en el que no me pregunte si en el fondo fui culpable por traerlo a nuestro mundo sabiendo cómo vendría. Si fui egoísta cuando los doctores me comentaron sus complicaciones y aún con ello lo traje a la vida. Por eso rabio cuando escucho por la tele criticar a 4 curas y a un ministro que no quieren acusar de que abortar no es una necesidad que dependa de una madre. Que sabrán ellos de lo que sufren los niños, de lo que sufren sus padres, como para incriminarnos y saciarnos de inmorales, cuando luego son los mismos que negan un subsidio para su discapacidad. Otro de los temas estrella de este año. El ministro Gallardón se la puso a los letristas del carnaval como a Felipe II. El tema, la propuesta para cambiar la ley del aborto, fíjense ustedes cómo saca